La educación es un instrumento fundamental de la sociedad. ¿Cuál es el papel que debe cumplir? Bueno, la educación es uno de los pilares, yo diría que es el pilar fundamental de la sociedad, ¿no? Porque es aquello que nos permite ser lo que queramos ser, ¿no? Yo tengo muchos alumnos y alumnas cuya única posibilidad de poder prosperar en la sociedad va a ser la educación. Es decir, las oportunidades las van a tener a través de la educación. Los valores que a lo mejor no han compartido hasta ahora los van a tener a través de la educación. Su verdadero ascensor social, yo diría que el único ascensor social posible es la educación, ¿no? Y todo eso todavía más ahora, en el que se ha roto esa dicotomía tradicional entre el tiempo del estudio y el tiempo del trabajo, ¿no? Hoy lo que tenemos es un aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, ¿no? Y yo creo que eso hace que la educación sea una prioridad política, que muchas veces no se acompaña de la cosecha de pactos o de acuerdos que se tienen que tejer en torno a un asunto que es una prioridad de primera magnitud para una sociedad, ¿no? Pero, sin embargo, al ser una prioridad, yo creo que debe de estar en el frontispicio de los objetivos de todo el conjunto de la sociedad, ¿no? José Antonio Marina dice que la educación es la gran aventura de la humanidad, ¿no? Y ciertamente lo es, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces, a menudo, miramos solo a la escuela para ver reflejados en ella los problemas de la sociedad. ¿Que tenemos problemas de droga en la sociedad? Miramos a la escuela. ¿Que tenemos alcohol entre los jóvenes? Miramos a la escuela. ¿Que hay que luchar contra el cambio climático? También. ¿Que la violencia de género existe, por desgracia? Seguimos mirando a la escuela. Pero no la debemos de mirar como el ámbito en el que se reflejan los problemas, sino que debemos de mirarla como la gran oportunidad, ¿no? Si al fin y al cabo todos nosotros somos lo que la educación ha hecho de nosotros lo que somos, la educación no puede fracasar. Ahí es interesante para quienes, en fin, toda nuestra vida profesional prácticamente ha sido la docencia, como tú y como yo, ¿verdad, Gemma? Uh-huh. Es muy importante tener esa, bueno, esa ambición y ese, no sé, y esa lectura de la escuela como un instrumento que puede permitir un cambio social, porque está claro que tenemos una lectura crítica de la propia sociedad. El tema está en que hasta casi ayer por la mañana teníamos muy claro aquello que en su momento analizó Foucault y tantos otros, ¿no? Cuando nos decían que una sociedad se articula básicamente con instituciones que son las que han permitido explicar todo eso que se ha denominado el progreso en Europa, por ejemplo, ¿no? Todas aquellas instituciones que se han analizado básicamente en la sociología educativa, especialmente, que son el hogar, la escuela, la fábrica, el hospital, la cárcel, los psiquiátricos, el ejército. Y claro, cuando todo eso, digamos, en la sociedad que se nos acaba de casi extinguir o se nos está extinguiendo hasta nuestra vista, ha sido tan eficaz. El tema está en cómo hacemos posible exactamente todos esos retos que tú estás planteando, que la sociedad está demandando continuamente, porque evidentemente se ha producido un cambio extraordinario a nivel de modelo económico, sin duda, pero también de modelo de relaciones interpersonales, porque se han introducido ahí temas nuevos como la mirada de género o nuestra propia relación con la naturaleza, que está sometida en este momento a una revisión, digamos, crítica extraordinaria. Todo eso cambia, de la misma manera que cambia nuestra vinculación con las realidades, que hasta hace bien poco no imaginábamos que pudieran ser además, digamos, digitales, por ejemplo, ¿no? Y no materialmente constatables, hace que, bueno, todo el papel de esas grandes instituciones que nos han traído históricamente hasta aquí, ¿no? Desde aquello que se denominaba el antiguo régimen, esté en este momento en una situación de, digamos, de gran duda y contraste, ¿no? Porque, como decías tú, son desde la sociedad muchísimos los temas que se plantean para la escuela. Se supone que la escuela, como institución articuladora central, debe dar alguna respuesta a todos ellos, y nos encontramos quizás de una manera perpleja, porque quizás como nunca aquello que era fundamental en la escuela, que era desde el presente interpretar y preparar para el futuro, está en crisis, porque no sabemos en ningún ámbito cuál es el futuro, ¿no? Entonces,
con qué tiempos, con qué, digamos, grandes intenciones puede trabajar la escuela en este contexto. Eso es lo que hace quizás más necesario que nunca hablar y discutir sobre el propio sistema educativo. Cuando hablamos del sistema educativo vasco, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos del sistema educativo vasco estamos hablando de un sistema extraordinariamente complejo, porque diríamos que es un sistema de sistemas, de alguna manera. Estamos hablando de realidades diferentes porque están respondiendo también a comunidades de todo tipo, económicas, administrativas, políticas, ideológicas, que son distintas y que se reparten en obvia vecindad, pero tanto en el País Vasco continental como, en fin, en la Comunidad Autónoma Vasca o en la Comunidad Foral de Navarra. Estos tres sistemas están respondiendo a ópticas y a, en fin, y a marcos extraordinariamente distintos. No hay que olvidar que, en primer lugar, estos tres sistemas o subsistemas están dependiendo de dos tradiciones históricas que son muy marcadas, tanto en la República Francesa como en este caso en el Reino de España también, ¿no? Que son las políticas educativas extraordinariamente prescriptivas que han definido históricamente, en un caso desde la Revolución y en otro caso, digamos, desde, en fin, desde el posfranquismo, pero antes también, ¿no?, la ordenación académica. Yo creo que esto es lo que hace que, por una parte, bueno, existan diferencias notables entre lo que podría ser el sistema educativo vasco continental del que es peninsular, que son esas dos grandes tradiciones que, a diferencia de otros contextos europeos, son muy prescriptivas, como insisto, pero luego también la realidad es que, como antes decíamos, las especificidades de cada comunidad son tan obvias que no se puede olvidar que en el caso de tanto de la Comunidad del País Vasco, la Comunidad Autónoma del País Vasco, como la de la Comunidad Foral de Navarra, llevamos ya decenios de competencias transferidas y, de hecho, decenios de políticas que, dentro del marco, digamos, general, hablamos de un complejo que en relativamente pocos kilómetros cuadrados tiene muchísima diversidad, porque responde a retos y a realidades distintas, pero que también tiene muchísimos elementos que son comunes. Lo importante que puede ser de cara a esta apasionante tarea de mirar hacia el futuro, ¿no?, el pensar también qué Euskal Herria queremos, no solamente la Euskal Herria que tenemos, sino qué Euskal Herria queremos y, por lo tanto, qué sistema educativo queremos, más allá del sistema educativo que tenemos, que has descrito tan perfectamente, ¿no? Porque solo una mirada hacia el futuro nos pueda permitir solventar las enormes dificultades de complejidad y de problemas a los que nos aboca lo que tenemos, ¿verdad? Y yo creo que también en esa dinámica de mirar, bueno, qué queremos y, por lo tanto, cómo lo queremos desarrollar, debiéramos también de hacerlo en claves de futuro y no en claves de pasado, ¿no? Creo que tenemos siempre una tendencia y una inercia a que nos arrastre demasiado el pasado, ¿no? Hoy la sociedad cambia de manera vertiginosa, el mundo cambia de manera brutalmente vertiginosa, ¿no? Y la escuela no es capaz de incorporarse, la escuela vasca tampoco, de incorporarse a esos cambios, ¿no?, tan profundos, ¿no? Y, por lo tanto, es imposible progresar si no cambiamos a la misma velocidad que lo que está cambiando el mundo, porque siempre, si no, iremos con un punto de retraso, ¿no? Yo creo que pensar en esas claves, pensar en cómo tenemos que aumentar la velocidad y la capacidad de transformación con lo que nos cuesta cambiar, con lo que cuesta cambiar no solamente la mentalidad de nosotros, que somos resistentes al cambio, sino de las propias administraciones, que son todavía más resistentes a los cambios, ¿no? Y sin cambios no hay progreso, para pensar en ese sistema educativo del futuro, ¿no?, que queremos pensar, sobre el que queremos reflexionar, diseñar y establecer sus líneas principales, que sin ninguna duda y a pesar de todas las dificultades del entorno y de las tensiones que nos genera este mundo global,
no perder nunca su identidad, nunca perder sus valores, que deben de ser los valores, desde luego, de la igualdad y del talento, ¿no? Ahí estamos siguiendo una línea que me parece muy interesante de las que comentas. Siempre mirando de una manera muy nostálgica el pasado. Y yo creo que en una época histórica como la que nos corresponde, en la que la aceleración que tú también planteabas, ¿no?, es tan extraordinaria en todos los procesos, en fin, cognitivos, sociales, económicos, interpersonales, aún esa tentación evidentemente parece estar más justificada, porque estamos buscando la solidez que no encontramos en todo aquello que nos rodea. Y este es un grave problema, porque, como tú bien dices, si algo estamos buscando en el sistema educativo y en la escuela es que realmente cumpla una misión. Y lo que está claro es que esa misión debe mirar y debe ser fiel a la transmisión de una serie de conocimiento y de valores interpersonales y sociales relevante, como lo tiene que hacer cualquier otra institución, pero está claro que tiene el sentido para el presente. Y eso es lo que en demasiadas ocasiones estamos olvidando y está generando fenómenos muy curiosos, ¿no?, en el propio sistema educativo, desde opciones que han estabilizado de una manera muy dura y muy obvia esa mirada, en fin, nostálgica hacia el pasado, y refuerza su apuesta con una mirada, digamos, muy conservadora, en el sentido, digamos, más convencional de la palabra, hasta otras que intentando dar una respuesta, digamos, de futuro, una respuesta innovadora, desconectan con las realidades, ¿no? Ahí es todo ese ámbito en el cual tendremos que entrar a discutir y a buscar puntos de acuerdo, ¿no?, entre tantos y tantos agentes. En relación con el título del proyecto, el Sistema Educativo Vasco, trabajando juntos el futuro, ¿qué queremos decir con este contenido? Hay un hecho que yo creo que no escapa a la consideración de nadie, y es que en pocos años, por una parte, las administraciones públicas, y no solamente las próximas, también en el ámbito europeo, se encuentran absolutamente atónitas porque no saben muy bien qué hacer con sus sistemas educativos y sus sistemas de conocimiento. Yo creo que esto es una obviedad, pero unido a esta falta, digamos, de políticas activas explícitas a medio o a largo plazo, hay una evidencia, y es que hoy como nunca tenemos, por una parte, más datos sobre los hechos educativos y de conocimiento que nunca, hasta un nivel absolutamente extraordinario de sofisticación, pero sin embargo tenemos enorme dificultad para interpretar esos datos y ser capaces de ir más allá, porque los datos evidentemente tienen la utilidad de vehiculizar un diagnóstico, de permitirnos una perspectiva. Y un segundo elemento que acompaña a esta complejidad, y es que aterrizan de una manera masiva grandes plataformas, digamos, empresariales o de pensamiento, que en este momento descubren que el mundo educativo es un mundo, desde muchos ámbitos, rentable de una forma directa e indirecta. Y esto es algo extraordinariamente novedoso en el ámbito de la historia, y yo creo que extraordinariamente preocupante, porque alguien podrá decir que el que haya agentes del IBEX 35 que están profundamente interviniendo en el mundo educativo, generando opinión de una manera más masiva y de una manera muy significativa, es un elemento de interés. Yo no lo dudo. El problema está en si somos capaces de crear, además de esos grandes núcleos de comunicación y de poder de gestión, otros núcleos en los cuales participemos los ciudadanos y las ciudadanas, que somos los que en definitiva tenemos que tomar esa decisión. La sociedad se encuentra demasiado alejada de lo que ocurre en la educación, ¿no? Muchas veces cuando preguntamos a la sociedad, preguntamos a la gente sobre sus preocupaciones, pues la educación no aparece, o solo aparece a lo mejor como problema cuando han salido unos datos acerca de los malos resultados educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si es una prioridad de primera naturaleza, es decir, es que el futuro del sistema educativo es el futuro de la sociedad, el futuro del sistema educativo vasco es el futuro de la sociedad vasca. Si eso es tan importante, es necesario, creo, dar un paso más. Cuando además lo público no se está caracterizando en los últimos tiempos por lograr grandes acuerdos en eso que es tan importante y además, como decíamos antes, una prioridad política de primera magnitud, ¿no? Creo que hay que hacer pedagogía para movilizar a la sociedad a favor de la educación,
para que la sociedad en su conjunto se sienta concernida con la educación, concernida con su dignidad, concernida con la dignificación de la tarea de los profesores y de su importancia, con la inversión pública del Producto Interior Bruto en educación, con la calidad de sus proyectos, con la exigencia de sus proyectos, con la evaluación de los mismos, con la necesidad de un cambio permanentemente vigilado, entre comillas, y en el mejor de los sentidos, por una sociedad exigente, ¿no? Yo creo que hay una tarea pendiente, ¿no? de hacer cómplice a la sociedad de la importancia de la educación, ¿no? Es decir, el trabajar entre todos es una misión colectiva. Ya no es ni siquiera una misión de lo público, no es una misión de los agentes sociales educativos, es una misión colectiva que concierne a toda la sociedad. Así entiendo yo ese entre todos, por todos, para todos, ¿no? ¿Quién se ha considerado hasta ahora en legitimidad para hablar de este tema? ¿Y quiénes no han sido legítimamente considerados interlocutores en este tema? Y yo creo que hay que reivindicar de una manera radical el concepto de democracia, que es en ocasiones tan superficial en nuestra sociedad, y reivindicar que la comunidad educativa y la comunidad en general que habla sobre educación tiene legitimidad absoluta, desde los niños y niñas que deben ser escuchados y considerados como personas con derechos y deberes también, que esto es algo que olvidamos, y sustraer, digamos, la discusión de las mesas de expertos y expertas, que evidentemente tendrán que llegar siempre y que son imprescindibles, pero a los cuales no les podemos conceder, sin más, el exclusivo uso de, o el exclusivo legitimidad, digamos, para esta discusión sobre educación y sistema educativo y sobre conocimiento. Yo creo que en esto estamos totalmente de acuerdo. Tienen que hablar quienes son los creadores y creadoras en el ámbito de las artes, tienen que hablar las personas que tienen responsabilidades con la creación de empleo, pero tienen que hablar los padres y madres de una manera absolutamente clara y transparente y exigente, y todos aquellos agentes, no solamente directamente implicados en el ámbito educativo. Hay que abrir esa discusión y hay que ser, digamos, honestos para dar entrada a todas esas aportaciones. De lo contrario, la discusión no será capaz de crear algo mucho más allá que una reforma más o menos provisional de algo que vemos que tiene graves problemas. La Euskal Herria del siglo XXI, ¿qué sistema educativo necesita? Pues desde luego, básicamente, tiene que tener un eje prioritario que tiene que ver con la identidad personal y colectiva, ¿no? Y que tiene que ver con los valores que como sociedad queremos seguir construyendo, ¿no? O queremos sustentar, y que esté vinculada también, obviamente, a las competencias que esos niños y niñas van a tener que desarrollar en el futuro, en un mundo cambiante, es decir, que les va a exigir competencias para llevar a cabo profesiones y oficios que ni siquiera hoy sabemos cuáles van a ser, ¿no? Por lo tanto, hasta tal punto cambia el guión tradicional de la educación, ¿no? Pero la educación debe de ser también profundamente innovadora, y profundamente innovadora en absolutamente todas las cuestiones transversales que afectan a la educación. Es decir, aquello que afecta a la autonomía de los centros, que hoy no la tienen, ¿no? Y que afecta a los proyectos educativos de cada centro, que tienen que tener su singularidad, ¿por qué no van a tener su singularidad? Que afecta a la gestión del tiempo de la educación, que pone en cuestión cómo debe de ser la jornada laboral, ¿no? Incluso la propia profesión de los profesores y de las profesoras, ¿no? Y por qué no también hasta incluso la arquitectura institucional de la educación, ¿no? Es decir, deben de tener los centros educativos mayor vinculación que la que hoy tienen con sus ayuntamientos, con sus municipios, como lo tienen otras políticas educativas de otros países europeos avanzados, ¿no? ¿Por qué no poner todas estas cosas y someterlas a cuestión y a debate? Tú decías, Aitor, y decías muy bien, el sistema educativo del futuro ya se está construyendo. El sistema educativo del futuro ya se está diseñando. Ya hay quienes están diseñando ese sistema educativo, pero no son las comunidades, no son las administraciones, no somos la ciudadanía,
son las grandes corporaciones tecnológicas, son las grandes multinacionales empresariales, son los bancos los que están invirtiendo en el futuro de la educación. Pero nos gusta cuáles son esos resultados, es decir, yo creo que también hay que tenerlos en cuenta. Por lo tanto, yo creo que ese sistema educativo del futuro para la Euskal Herria, del futuro, ese cómo debe de ser ese sistema educativo, pues lo resumiría, ¿no? Innovador, absolutamente adelantado al futuro, que sea capaz de preparar y de aportar valores a los ciudadanos y a ciudadanas, a la sociedad vasca del futuro, pero anclada en valores profundos, uno de los cuales fundamentalmente es el de la equidad y desde luego el de la justicia social y de la justicia educativa. No hemos reflexionado hasta ahora desde el punto de vista amplio y sistemático de la manera que tú estás sugiriendo. Ponemos patas arriba el sistema educativo y yo creo que es que lo tenemos que hacer. Es incuestionable porque sobre algunos rasgos yo creo que pueden existir y deben existir amplísimos acuerdos sociales. Hay cuestiones y rasgos que tú has ido mencionando que evidentemente tienen que ser paralelos de alguna manera a aquellos grandes valores que a nivel social como ciudadanía vamos construyendo, porque ciertamente tampoco los valores que hoy en día podemos entender como, en fin, de gran interés desde el ámbito social o educativo, existían quizás hace 15 o 20 años, o no de la manera en la que los estamos entendiendo de esta manera ahora. Lo cual quiere decir que hay, en fin, temas cruciales como son el tema de la igualdad que tú planteabas. Asistimos a una sociedad que cada vez está más fragmentada desde el punto de vista de la renta, de las expectativas, de lo que se ha denominado siempre el capital social, económico, cultural y simbólico. Cada vez las diferencias entre quienes detentan, digamos, cantidades distintas de estos capitales es mayor en nuestra sociedad. Eso está segregando el espacio, está segregando la propia sociedad y parece una dinámica que no, en fin, a la cual no somos capaces de ponerle límites. Esto sin duda alguna tiene una enorme repercusión en el ámbito educativo y ahí sí que podemos tomar iniciativas si entendemos que realmente es un problema sangrante, pues el tema de la segregación por razones económicas o por razones de toda índole, ¿no? Culturales, lingüísticas o ideológicas. De la misma manera que es un tema crucial, como tú planteabas también, el hacer una entrada significativa y potente hacia lo que es la diversidad, que es un valor que cada día, yo creo, encuentra, bueno, una acogida y un respeto en su desarrollo mayor en todos los ámbitos de la vida. Todo eso nos va a cuestionar, como tú antes decías, los espacios y los tiempos educativos, la arquitectura del sistema educativo, sin ninguna duda, porque el currículum habrá que cuestionarlo desde arriba hasta abajo. Habrá que volver a repensar qué es conocimiento y qué son capacidades, ver cómo articular esos dos grandes ámbitos que todavía no sabemos cómo hacerlo, y eso va a repercutir en el propio diseño de la formación docente, en su evaluación, en todos los temas clásicos que no somos capaces de resolver, de la autonomía de los centros o de la autonomía curricular de los sistemas, porque antes entendíamos que un sistema educativo mejoraba si mejoraban los docentes, luego ya tuvimos muchas dudas porque veíamos que no era suficiente, luego dijimos que debían transformarse los centros, ahora estamos viendo que tampoco es suficiente y cada día tenemos claro que el cambio ese hacia el futuro que comentas debe tener un carácter extraordinariamente más amplio, debe ser más holístico y debe afectar a todo el sistema educativo y también al sistema de conocimiento. En este recorrido que se pone en marcha, se plantean como objetivos principales sentar las bases para una estrategia compartida necesaria para el sistema educativo vasco. ¿Cómo los entendemos? También en el pasado, y de esto debemos aprender, hemos perdido muchas buenas oportunidades para que elementos de innovación educativa muy sustanciales, de gran peso, no hayan tenido ni la acogida, ni el desarrollo, ni la expansión que debieran haber tenido si simplemente nuestras relaciones, digamos, genéricas entre todos los que algo debemos decir o hacer en el ámbito educativo hubieran sido distintas. Yo creo que este es uno de nuestros grandes retos, ¿no? Construir, bueno, espacios de acogimiento, de reflexión, muy abiertos, extraordinariamente abiertos,
no limitándolos simplemente al ámbito de la profesión docente o a los agentes más próximos de la profesión docente, y sobre todo teniendo la capacidad y la honestidad de cuestionar todo lo que estamos haciendo, incluido aquello que nos afecta y que puede ser más delicado, ¿no? Yo creo que el gran reto del debate de nuestra educación en el futuro es hacer cómplice al conjunto general de la sociedad. Los unos porque son padres, unos porque son escolares, los demás porque son ciudadanos a los que les importa el futuro de su pueblo, el futuro de su sociedad. Y como decíamos antes, el futuro de la educación vasca es el futuro de los vascos y de las vascas, ¿no? Implicar a la sociedad, generar espacios de confianza, llevar a cabo planteamientos y debates que sean valientes y que sean arriesgados, ¿no? Creo que son aspectos fundamentales, ¿no? ¿Cómo motivar a la sociedad y cómo trasladarles la ilusión? Bueno, es que lo que nos jugamos es tanto. Es que no podemos perder una vez más el tren de la historia, ni el tren del futuro, ni el tren de la modernidad. Es que los chavales a los que estamos educando van a convivir con la inteligencia artificial. Es que los chavales a los que estamos educando ya conviven con el Internet de las cosas. Ya están oyendo que la lucha contra el cambio climático es inexorable, que están sufriendo y viendo una sociedad que no consigue erradicar la violencia machista. Es decir, no podemos perder ese tren. Tantas veces la educación española y la educación vasca también han perdido el tren de la historia, ¿no? De ahí yo creo que también la importancia de que Eusko Ikaskuntza plantee un debate sobre un tema de esta naturaleza, porque no cabe duda de que es un debate valiente y de que es un debate también arriesgado. Y además es un proyecto en el cual podemos hacer realidad esto que estamos comentando, ¿no? Hacer pensar que en realidad somos los ciudadanos y ciudadanas con interlocuciones muy distintas, ¿no?, en su conjunto, quienes debemos ser partícipes y no esperar que otras personas o otras instancias resuelvan temas que no van a ser capaces de resolver, porque evidentemente un tema de esta complejidad exige una participación máxima de todas las opiniones que puedan ser consideradas interesantes, pero también de todas aquellas opiniones que sin más van a ser opiniones. Así que este es un proyecto que yo creo que nos va a hacer mucha ilusión estar en él y trabajar en él. Sí, ¿no? Sin duda. Yo creo que sí.